Amarrados y llevados por la calle principal en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron exhibidos estos dos hombres, quienes al parecer fueron sorprendidos robando, siendo retenidos por la misma comunidad del sector. Mírenlo, mírenle la cara. Nuevamente agradecerle a los habitantes del municipio de Santa Rosa por la conducción de dos personas que venían acechando, prácticamente coaccionando a los habitantes de este sector e intimidándolos con armas de fuego para que entregaran algunas prendas o algunos elementos de su propiedad. Allí estas personas los condujeron directamente hasta la estación de policía. Los hechos se habrían presentado en zona rural de la vereda del Rosario, jurisdicción de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Los dos sujetos, según información, eran soldados profesionales, quienes fueron capturados sin fragantes y colocados en la picota pública para que toda la comunidad los conociera. Un saludo de felicitación a los habitantes de esta jurisdicción, ya que no tomaron las vías de hecho, no tomaron la justicia por sus propias manos. Los condujeron hasta la estación de policía y allí los capturamos para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el juez control de garantías les pueda definir su situación jurídica. Estos delincuentes van a ser judicializados por porte ilegal de armas. Ah, viene, miren. Abucheos y como si se tratara de una caravana recorrieron gran parte del pueblo y en horas de la tarde fueron conducidos a la estación de policía de esta localidad. Los soldados profesionales de 27 y 29 años respectivamente serían judicializados y tendrán que responder por el delito de hurto y fueron dejados ante la autoridad competente para definir su situación jurídica.